En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el trabajo que hacemos en nuestro grupo es intentar entender, cuantificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas naturales, desde el cambio climático, las especies exóticas, la contaminación o la interacción de todos estos factores, qué efectos tienen sobre los propios ecosistemas e indirectamente sobre el ser humano. El ser humano realmente afecta a los ecosistemas de muchas maneras, de forma directa, degradándolos, fragmentándolos, extrayendo agua o recursos de manera muchas veces no sostenible, y luego de forma indirecta con muchas de sus actividades, por ejemplo la contaminación lumínica, la contaminación acústica, formas de vertidos de sustancias que se acaban componiendo, reconvirtiendo en otras sustancias. El caso es que por eso hablamos del antropoceno como una era en la que el ser humano lo cambia todo, altera el planeta a una escala global y rápidamente. Las macrogranjas, la producción industrial de carne, es un gran desafío para la salud de las personas y para la salud, lo que se conoce como la salud planetaria, ese concepto que relaciona la salud de todos los seres vivos y que entre ellos está la especie humana. Las macrogranjas o la producción industrial de carne, por ejemplo, supone un grave riesgo de enfermedades infecciosas de tipo zoonótico que saltan de los reservorios animales a la especie humana. Es también un gran problema por toda la resistencia bacteriana que se genera precisamente a partir de las grandes cantidades de antibióticos que se le dan a los animales durante su desarrollo, porque viven tan juntos, tan hacinados, que hay que evitar el contagio de enfermedades infecciosas y se usa una gran cantidad de antibióticos que representan al final una gran amenaza, porque el 80% de los antibióticos que se les dan acaban siendo excretados, acaban yendo al medio ambiente y allí generan toda esa serie de resistencias en las bacterias, de forma que los antibióticos que necesitamos para nuestra propia salud no funcionan ya con nosotros, la quinta parte aproximadamente. Y por supuesto suponen una fuente de contaminación del agua en el nivel freático, en las capas subterráneas, porque se va infiltrando esa gran concentración de residuos fecales, lo que se conoce como purines, por ejemplo, en muchos casos, acaban llenando de nitratos y de otros elementos muchas de las aguas que ahora mismo necesitamos más que nunca por la sequía impuesta por el cambio climático. Y así podríamos seguir enumerando los impactos que llegan hasta el propio cambio climático, la producción de gases de efecto invernadero directamente por el ganado, los rumiantes, sobre todo con el metano, pero todas las actividades asociadas a esa producción industrial de carne tienen una cuota importante en gases de efecto invernadero. La crisis ambiental es el resultado de un cóctel de actuaciones humanas, algunas deliberadas y otras inconscientes. Nadie se propuso calentar la atmósfera, pero realmente es un efecto no deseado de quemar combustibles fósiles. Posiblemente el cambio climático, ese calentamiento de la atmósfera, sea la manifestación más dramática de nuestra injerencia en los procesos naturales y de los aspectos ambientales que más urgentes medidas requieren, ¿no? Por eso se habla de emergencia climática. Pero en realidad es un triángulo donde la pérdida de biodiversidad, la afección directamente a la riqueza de especies que hay en los ecosistemas naturales y no tan naturales, las distintas formas de contaminación, el cambio climático, ese triángulo interacciona y en algunas zonas del planeta es más importante uno que otro, pero los tres prácticamente están de forma omnipresente en todo el planeta. La crisis ambiental, el cambio climático como un gran ejemplo, colisiona con la forma en la que nos organizamos como sociedad. Es una confrontación directa con el modo de desarrollo, de crecimiento ilimitado y, por tanto, las medidas que se están tomando para hacer frente a esa degradación ambiental son en su mayoría cosméticas, son insuficientes. Y lo estamos viendo con el Acuerdo de París, que quedamos todos muy contentos en el 2015, fue firmado por la inmensa mayoría de los países y una de las cosas que se acordó en París es reducir las emisiones para no pasarnos de ese grado y medio de calentamiento que se consideraba y se considera un límite, digamos, de seguridad climática. Y no hemos parado de aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Es un ejemplo más, pero muchas afecciones al medio ambiente que tienen que ver con la liberación de tóxicos, incluso tóxicos en el material cotidiano que nos intoxica a nosotros mismos, desde plásticos que acaban generándose como nanoplásticos o microplásticos y entrando en nuestro interior, hasta todo tipo de sustancias químicas que son derivados a veces indeseables, pero no controlados de procesos industriales. No se les pone el freno debido, a pesar del conocimiento científico y las alertas desde la ciencia, porque de alguna manera frenarían el desarrollo económico. Ahí hay una confrontación que tarde o temprano tendremos que resolver, porque no se puede mantener mucho tiempo nuestra salud, nuestro bienestar físico y psíquico y la estabilidad de la biosfera, de la capa de la vida en la Tierra, pues están viéndose comprometidas precisamente por la ineficacia de esas medidas que son, como digo, más bien cosméticas a la hora de abordar la crisis ambiental. El cambio climático se manifiesta de muchas formas. En las regiones tropicales, en el mar Caribe, por ejemplo, estamos viendo que la temporada de huracanes se va extendiendo. Empieza antes y acaba más tarde. Lo mismo que ocurre con los incendios en muchas zonas secas del planeta. Son más intensos porque al final el calentamiento de la atmósfera se traduce en calentamiento del mar y eso es el motor de los huracanes y ocurren durante una ventana de tiempo más amplia en el calendario, en el año, ¿no? Hay muchos más efectos porque en muchas zonas ya de por sí secas, por ejemplo en el triángulo que hay al sur del Amazonas o en las zonas semidesérticas de las costas del Pacífico, pues están acentuando esas condiciones ya de por sí áridas. Estamos viendo manifestaciones de un clima extremo que tiene impactos en la producción de alimentos, incluso en la sostenibilidad de las poblaciones humanas, que se ven obligadas en muchos casos a migrar y a arriesgar su vida en esas migraciones porque no tienen fácil sustento en sus lugares de origen debido a todos estos cambios en cascada del sistema climático. Cada uno de nosotros, desde casa o desde nuestro trabajo, en nuestro día a día, hay muchas cosas que podemos hacer. La lista entera la podemos encontrar en Internet. Hay muchas que parecen más simbólicas, como pueda ser ir en bicicleta al trabajo o comer de forma saludable. Al final esas no son tan simbólicas, porque pensemos el efecto aditivo de millones de personas cambiando su modo de transporte y lo que comen. Pero no debemos olvidar toda una serie de acciones como ciudadanos que podemos tomar a la hora de elegir qué compramos, qué compañías apoyamos, qué empresas nos merecen, digamos, confianza ambiental, sostenibilidad real y no greenwashing o ecoblanqueo. Y luego también en periodos electorales pensemos a quién votamos, qué opciones políticas realmente tienen una preocupación por el cambio climático, una preocupación ambiental. Y esa escala del ciudadano o ciudadana en el marco social es muy importante y tiene efectos ya no que se suman, sino que se multiplican y, por tanto, ahí radica algunas de las herramientas con más recorrido que cada uno de nosotros puede emplear.